Es una de las primeras medidas de un convenio que recientemente firmábamos en Valladolid, las tres entidades, la Junta de Castilla y León, CERMI y Plena Inclusión, un convenio basado sobre todo en acciones de sensibilización, de formación y de prevención para las mujeres con discapacidad. Y hoy eh, damos un paso más con la presentación en, de este congreso, en el que el lema elegido es eh, «Cruzamos fronteras», que hace re referencia también a las múltiples barreras, tanto psicológicas como físicas, eh, que pueden determinar incluso una doble discriminación de las mujeres con discapacidad y que debemos de superar y para su efectiva integración social y laboral. Este Congreso va a tener lugar en Ávila eh, del 28 de febrero y 1 de marzo en el Lienzo Norte. Se prevé la asistencia de más de 400 profesionales, tanto relacionados con la dis discapacidad como con la defensa de la igualdad de género. Creo que debemos de felicitarnos todos hoy. Pues que Castilla y León lidere eh, este Congreso Internacional Mujer y Discapacidad, que sea Ávila quien acoja este Congreso Internacional y agradecer, como no, pues, a CERMI y a Plena Inclusión pues, su colaboración y participación, y así también la presencia pues, de los representantes de, de ASPAIN, el presidente de ASPAIN, Ángel, y a, al, al presidente de PRONISA y al gerente. Gracias por estar también en esta presentación, que forman parte de Plena Inclusión. Una elección, desde luego, que se celebra en Castilla y León, que hemos impulsado. Desde Castilla y León, que es una tierra sensible con la discapacidad, ustedes lo saben. Hemos eh, sido siempre una comunidad muy avanzada y muy pionera, siempre trabajando de la, men, de la mano de CERMI con el sector, de tal modo que fuimos la comunidad eh, que ha ido teniendo unos hitos importantes en esta materia, como la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, aprobada eh, la primera ley de estas características en España y aprobada también por el, con el consenso de todos. O el el más reciente hito que yo creo que marca también las políticas de discapacidad para la discapacidad en Castilla y León es el plan estratégico que aprobábamos en Consejo de Gobierno el pasado jueves. Además, querido alcalde, pues que la elección eh, para desarrollar este Congreso dentro de Castilla y León sea Ávila, sin duda, pues es un gran acierto. Un gran acierto porque Ávila es una, tiene una indudable vocación eh, de celebración de congresos, es también uno de los principales destinos de turismo accesible y además es un destino turístico de primer orden y de primer nivel y la ciudad nos acoge, acoge este Congreso y gracias también por las facilidades que el Ayuntamiento nos está eh, dando. Eh, reconocido además eh, todas las posibilidades de Ávila en el marco de la accesibilidad pues por, con diferentes reconocimientos y premios, y por eso Ávila acogerá este congreso. Un congreso en el que destacan varias claves. En primer lugar, que es un congreso pionero, innovador y muy novedoso. En primer, el primer y único congreso sobre la mujer y discapacidad que ha habido en España fue hace 14, de, 14 años, el único. Por lo tanto, este Congreso, que se va a celebrar en Ávila, va a constituir un nuevo punto de encuentro en torno a todos los temas más importantes que aglutinan en torno a la mujer y a la discapacidad, a sus familiares, a las entidades del tercer sector o a las administraciones que día a día las apoyan. Es un Congreso necesario y ampliamente demandado por el sector. Por eso ellos forman parte también de la organización de este Congreso, que son los que están con nosotros, con la Junta de Castilla y León. Miren, en el mundo existen aproximadamente 200, hay 250 millones, 250 millones de mujeres con discapacidad. A pesar de este número tan llamativo, son invisibles. Y con este Congreso queremos hacer llegar su voz al resto de la sociedad y contribuir también a, a dar visibilidad a las mujeres con discapacidad. Que además en España constituyen el 59,8% de la población española con discapacidad. En Castilla y León ese porcentaje es un 48,2%, es decir, 82.000 personas con discapacidad en Castilla y León. Es un congreso útil y de marcado carácter científico en el que las propias mujeres con discapacidad serán las protagonistas y su experiencia vital y aportaciones permitirán, por lo tanto, identificar obstáculos que persisten en la integración y la igualdad, obtener premisas y conclusiones y, lo que es más importante, que esas premisas y esas conclusiones se conviertan en propuestas e iniciativas para implementar, para orientar políticas, tanto públicas como de las entidades del tercer sector, hacia las mujeres con discapacidad. Un congreso de calidad y alto nivel. El prestigio y experiencia de los ponentes avalan de antemano la altísima calidad de este encuentro internacional y de las aportaciones que efectúen. Un congreso que, como digo, va a ser referente en, en las políticas de mujer, de la mujer con discapacidad. Respecto a los ponentes, como decía, pues quiero recalcar sobre todo la calidad, altura, prestigio y, por ejemplo, citar algunos de ellos. Mónica Cortes, cofundadora de la organización Asdaun en Colombia. Senada Sevik, vicepresidenta de Inclusión Europa. Ana Peláez Narváez, actual vicepresidenta ejecutiva de la Fundación 11 para América Latina, comisionada para los asuntos de género en CERMI y presidenta de la Comisión de la Mujer del CERMI, entre otros cargos. Lía Bell, deportista paralímpica, atleta. Y David Alonso, deportista de apoyo, guía de Lía. Paloma Navares, una importante artista visual, y además tampoco puedo por menos que agradecer porque, eh, su presencia, porque vamos a contar con miembros y representantes de la política, de las artes, del ámbito social, del sanitario, del mundo de la comunicación, que van a ofrecer pues, una visión amplia, diversa, realista de la percepción de la situación de la mujer con discapacidad en los diferentes ámbitos de la vida. En cuanto a detallar el, la jornada del primer día, que es el día 28 de febrero, que comenzará con una ponencia marco dedicada a la violencia de género, dado el impacto de la doble discriminación en este ámbito, recordemos que el 5% de las víctimas mortales en España por violencia de género en 2015 eran mujeres con discapacidad reconocida. En Castilla y León, una de cada diez, mujeres, de cada diez víctimas de violencia de género son mujeres con discapacidad. Existe, porque es evidente, un ratio de incidencia de la violencia superior en las mujeres con discapacidad que en el conjunto de las mujeres eh, de la región. En esta ponencia se contará con la intervención de Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva de CERMI Mujeres, que además se va a aprovechar el marco de este Congreso para presentar esta fundación de carácter estatal por primera vez en Castilla y León, que es una iniciativa, la verdad, muy valiosa que CERMI ha impulsado a nivel estatal. Asimismo, vamos a celebrar tres mesas redondas, dedicadas cada una de ellas a las áreas temáticas de empoderamiento, mujer y salud, cultura, arte y deporte. En la mesa de empoderamiento se analizarán las, las formas... Como siempre hablamos en el marco de la discapacidad, hablamos siempre de, incluso en el plan estratégico, en la estrategia que hemos aprobado recientemente, de hablar del derecho, de hablar en clave de derechos y en clave de asistencial. Y e igualmente cuando hablamos de mujer, ¿no? esa capacidad de decidir y sobre todo de empoderar, de poder tomar sus propias decisiones, como dice Fran, de poder equivocarse para poder corregir, siempre con los debidos apoyos, por supuesto. Y eh, esta mesa pues, nos va a permitir cómo poder. Poder dar los, los apoyos o participación de las mujeres con discapacidad en los espacios en los que viven, en la familia, en el colegio, en el trabajo, en el barrio. De esta mesa van a participar un número importante de personas. Podrán ustedes lo tienen en el programa y en, y en la nota de prensa. No quería. Entretenerles demasiado porque lo tienen escrito. Eh, la mesa redonda dedicada a mujer y salud. Vamos a abordar tanto aspectos de la salud física como emocional de las mujeres con discapacidad, sobre la base de la necesidad de apostar por la sensibilización y formación sobre la prevención y atención específica. Las mujeres con discapacidad en salud. Igualmente tienen las personas que van a intervenir. Mesa redonda dedicada a la cultura, arte y deporte por el efecto ejemplarizante y normalizador que tienen estas actividades. Deportistas paraolímpicas o actrices con discapacidad son un acicate y estarán presentes también eh, en la mesa redonda. El acceso a la cultura, al arte, al deporte, al turismo accesible también es una de las, en el, en el ámbito general de la discapacidad, una de las grandes apuestas en las que estamos inmersos, el poder eh, tener una cultura accesible, el turismo accesible o el deporte. ¿no? Eh, también en la jornada del día 1 de marzo serán dos mesas redondas que vamos a hablar de emprendimiento y fomento del empleo. Una de las grandes prioridades de la discapacidad, el poder eh, tener autonomía, normalizar a través de un empleo, en eso estamos trabajando. Eh, pero cuando hablamos de mujer, pues se ve también y, ve, y vemos que la tasa de actividad de las mujeres con discapacidad es inferior que la de los hombres, del 36,1 al 39,5. Y sus sal salarios, también existe una brecha salarial eh, importante que es de un 18%. 8,4%. Por lo tanto, queremos en esta mesa abordar los éxitos personales en el ámbito laboral, experiencias y también, como no, los emprendimientos, logros y los retos. ¿no? Eh... Queremos poner énfasis también en las protagonistas que han creado su propio negocio, porque consideramos también muy importante este aspecto. La segunda mesa se dedicará a mujeres en puestos de responsabilidad, ligado a lo anterior, al ámbito laboral, al techo de cristal de las mujeres. La propia constitución de esta mesa es una evidencia de que las mujeres con discapacidad que ocupan puesto de responsabilidad es escasísimo, a no ser que nos salgamos de los órganos del gobierno del tercer sector, que ahí sí que tienen responsabilidad, pero no. Nos resulta muy difícil, nos ha resultado pues, francamente difícil. Vamos a contar como ponente con Maribel Campos, concejala del Ayuntamiento de Salamanca, con Senada Halit vicepresidenta de Inclusión Europa, y doña Lari León, coordinadora de proyectos y contenidos de la Fundación A3 Media. Eh, vamos a tener también una exposición en el hall del de, de Lienzo Norte de paneles gráficos, donde vamos a recoger pues, las diferentes experiencias eh, exitosas o buenas prácticas en materia de igualdad de género y discapacidad de diferentes entidades, plena inclusión, CERMI, Intras, Mujeres, eh, PREDIF, Castilla y León, experiencias de Colombia, de otras comunidades autónomas, experiencias también de la Junta de Castilla y León. Hemos creado una página web que es Congreso Mujer y Discapacidad. Eh, se encuentran ahí las publicaciones, los normas, planes relacionados con el Congreso. También se facilita información sobre plazas hoteleras y restaurantes. de Ávila. Y por lo tanto, ya termino con, con mi conclusión. Estoy convencida pues, que estos debates, estas reflexiones y estas propuestas que emanen. De este Congreso Internacional pues, servirán pues, para continuar y mejorar la senda ya iniciada, pues, que, que mejore la participación social, la inclusión laboral, la visualización de las mujeres con discapacidad y, sobre todo, la, la posibilidad de, de participar de una forma activa en la toma de decisiones. Y termino pues, agradeciendo a Juan, presidente de Plena Inclusión Castilla y León, y a Francisco Sardón, presidente de CERMI Castilla y León, que estén hoy aquí en la presentación y que estén apostando y trabajando junto a la Junta de Castilla y León por este proyecto que yo creo que nos ilusiona y nos emociona a todos. Muchas gracias y cede la palabra a Francisco Sardón, presidente de CERM.